esto es lo mío. No sé Veo qué cómo sea, vuelan pero cabezas y con frases icónicas como, jaja, te acabo de quedar sin cabeza, estúpido, y cosas así, ¿no? Bienvenidos a Geekmania SD, mi nombre es Ian, alias Tante. Y como siempre me acompaña mi amigo Richie, alias Speedy023. Además, en esta ocasión tenemos un invitado especial, directísimo de TikTok, mi amigo Ángel, alias Links. Hoy les hablaremos acerca de esas historias o personajes que son íconos en la cultura geek. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? pues vamos a dejar que el invitado del día de hoy, sí, nos platique un poquito de cómo está, qué le ha pasado y pues de todo lo que hace y no hace, ¿verdad? En las redes sociales, mi hermano. Exacto, que nos platica un poquito porque quiere iniciarse, mi amigo, quiere iniciarse. Y eso es muy bueno. Pues Ángel, mi nombre, puede decirme Lins. Y pues me pueden encontrar en Instagram, Twitch y TikTok como Lins0919, originario de Guadalajara, bueno, no originario de Guadalajara, sino de Monterrey. Me vine a ir aquí a Guadalajara, muy chico. Qué bueno, güey, así no sufres de que no tienes agua. Y ahí te estuvieras como gastando garrafones a lo. O tal vez ya habías terminado con alguna prima, ¿no? Nada, no es cierto, pero. Fíjate, Guadalajara es un sitio muy bonito, muchos recuerdos muy bonitos de allá, la verdad. Y pues, amigo, en Twitch, ¿qué es lo que juegas en Twitch para los amigos que quieran jugar contigo, te quieran seguir, te quieran ver qué juegas? Pues estoy, como acabo de abrir el canal, estoy pensando en subir gameplays de COD Mobile, video reacciones, platicar con la banda. Eso es todo. Fíjate, yo a Angelito lo conocí en TikTok. Me dijo que quería hacer así como algo, como un podcast, o empezar a hacer así, cosas así, ¿no? Y fue cuando le dije, pues, oye, para que te estrenes, para que sepas cómo es esto de estar grabando, cómo debes estar checando el audio, cómo debes hacer esto, pues todo esto, ¿no? Lo que conlleva, pues vente con nosotros, vamos a hacer el podcast. Que porque le di a elegir los temas que íbamos a hablar en el mes, eligió el día de hoy, porque hoy ya tenemos un tema muy bonito. Y pues aquí pues, se pone medio nervioso, pero que ya le está agarrando la onda, ya veo que ya no se pone tan nervioso, eso es muy bueno. Que hable, que se explaye, aquí es para cotorrear con la banda, aquí son pura banda, ¿verdad? ¿Sí o no, Richie? A ¿O a ti? fuerza, sí, no, pues no tienes por qué. Porque, bueno, sí, o sea, perdón, cuando uno empieza, pues sí, la verdad le ganan los nervios, mi hermano, pero pues siempre hay que encontrar una forma de poder hablar, de poder decir las cosas, sobre todo que las digas como tú piensas, güey. O sea, que no que te acoples a lo que los demás dicen, sino a lo que tú piensas y ya sobre de eso, ya ahí vas a ir dándole. Y pues está chido que hagas acá streams de COD Mobile, que video reacciones a ciertas cosas, güey. Eso también está muy chido. Dante, pues tenemos el grupo en Facebook. Entonces ya sabes, cada vez que vais a streamear, lo podemos postear sin ninguna bronca para ver ahí que cuántos pues cuántos le caen, ¿no? Y también nosotros le caemos sin ninguna bronca. Exacto. Ya todo es jugar, la subes y ahí luego nosotros nos metemos. Y en caso de que no esté, de que pues, estemos ocupados o que no veamos la publicación, mandas un mensajito y estoy en COD, láncese para vernos jugar y ahí luego, sin problemas. Exacto, Parece. sí. Es pues, la bienvenida aquí a las grabaciones, amigo. Bienvenido. Ya sufrimos algunos problemas técnicos, ¿verdad? Es la patadita, esa es la patadita. Pero los pudimos sortear, que es lo bueno, y ya les traemos este episodio, ¿no? Y pues bueno, mi estimado Ángel, ¿qué? Link0919, ¿sí? No sé si tú hayas escuchado anteriormente o has visto los videitos que subimos a TikTok. De repente tenemos una sección que se llama Las Geek Noticias, ¿no? En este caso, pues no te teníamos preparado, ¿no? Pinche Dante no te avisó de seguro. ¡Ah, no es cierto!
No, no es Luego a cierto. mí, o sea, amigos, a mí se me olvida. Tengo que andar buscando la noticia al dente, al momento, porque a mí no me gusta traerles noticias pasadas. Ahorita la estaba buscando, de hecho. Entonces, pues bueno, tenemos esta bonita sección que se llama, ahora sí, cada semana está medio actualizada, con unos 3, 4 días de retraso. Antes era casi un mes, porque adelantamos a grabar episodios, pero bueno, ahora sí la tenemos casi al dente, nuestra sección de las Geek Noticias. Las Geek Noticias. Una vida extra. Eso es Ahí todo. está. Y pues bueno, mi estimado Dante, mi estimado Ángel, ¿qué creen? ¿Qué creen que va a pasar este domingo 26 de junio? No lo sé. El Super Bowl. Ah, no, ¿verdad? Sí, ya No, pasó. güey, es en febrero. La final de la Champions ya fue, güey. Nada, no es cierto. Pues bueno, para no perder mi vieja costumbre de dar noticias geeks acerca de anime o manga, ¿sí? Pues fíjense que este domingo 26 de junio terminó, porque esto ustedes lo van a ver el martes, terminó la primera parte de la serie Spy X Family, que bueno, al parecer no se pronuncia la X, o sea, nada más es Spy Family, como Hunter Hunter, también nada más es Hunter Hunter, no Hunter X Hunter, ¿sí? Muchos le dicen Hunter por Hunter y así de. Ajá, güey, muchos le dicen Hunter por Hunter, güey, pero no, se supone que es Hunter Hunter, nada más, igual esta es Spy Family. Y pues bueno, para quien no haya visto este anime, que pues puta, si no lo has visto es porque vives abajo de la pinche, de las rocas y todavía estás en la edad de de piedra, carnal. Pues bueno, este anime es bastante entretenido. Es un güey que es un espía que se llama, que tiene nombre clave de Twilight. Y pues el güey está en una misión, güey, para. Y dentro de esa misión, güey, tiene que formar una familia. ¿A qué me refiero a formar una familia? Que debe tener una esposa y una hija para acercarse a un carnal que pues necesitan que, no me acuerdo si son unas cosas que le tienen que quitar, unos documentos, güey. Y el güey decide ir a adoptar a una niña primero, que se llama Anya, güey, que Anya la está rompiendo bien cabrón en todos lados, güey, bien bien cabrón, es uno de los personajes más Ah, ¿te chingones. refieres a como personaje la está rompiendo bien? Sí, güey. Calzón. Así, Hostia. güey, porque es que la niña, güey, precisamente, o sea, si Twilight es un espía, güey, la niña lee la mente, güey. O sea, tiene ese poder de leer mentes, güey. Entonces, pues no mames, güey. Es bien cagado, güey, porque pues la niña desde un principio sabe que Twilight es un espía y por eso quiere que la adopte, güey. Porque la niña tiene un pedo acá como que con los espías, güey. Entonces, y después conocen a Yor, güey, que es la mamá, güey, la mamá entre comillas, güey. Conocen a Yor, güey, pero Yor es una asesina, güey. Lógicamente Twilight no sabe que Yor es una asesina, güey, pero Anya sí sabe, güey. Y ella hace que los dos se junten, güey, para que su papá sea un espía y su mamá sea una asesina, güey. Entonces, la neta está bien Es un chido ese pedo así pedo. como la de este Leon Kennedy, este el perfecto asesino. No, más cabrón, O sea, tomás cabrón, pero es así más o menos el pedo, ¿no? pues, Matilda no leía las mentes, güey. Entonces, pues no, no, como que no va por ese pedo. Entonces, la verdad está bastante entretenido el anime, güey. Depende de qué Matilda me hables, güey. Bueno, sí, güey. Bueno, yo te estoy hablando la de Matilda, la de la película de León, la del asesino, güey. Esa pues Okay, no tenía sí, la poderes, cierto. güey. Y pues la neta, güey, pinche serie está muy chida, güey. Pues ha tenido bastantes buenos ratings, güey. Como te digo, el personaje de Anya la ha roto bien cabrón, güey. Hay compilaciones incluso en TikTok, güey, precisamente, güey, donde dicen Anya, güey, y salen sus frases, güey. Porque hasta incluso el doblaje al español está bastante bien, güey. Ah, ya hay doblaje, güey. Ajá, güey. Okay. Entonces el doblaje en el español está bastante bien, güey. Hay una donde le dice, ¿Está en Netflix? no, güey, está en Crunchyroll. Ah, okay. Hay una parte, güey, donde le dice a Anya, güey, a Twilight, le dice, papi, ¿vas a venderme? Y el otro güey le contesta, si te portas mal, sí. A la verga. O sea, está bastante cagado, güey.
Y pues bueno, güey, esta serie, te digo, termina esta primera parte este 26 de junio. Y como recomendación para que no la extrañen, les traigo unos pequeños animes ahí que pueden ver. Por ejemplo, Belcebú, que es de Nobuhiro Takamoto. Son 60 episodios del anime y más una OVA. Este anime es del año 2011, güey. Y trata de que Tatsumi Oga, güey, es este clásico delincuente, güey, preparatoriano, que se madre a todo mundo, güey. Pero, pues por azares del destino termina siendo papá de un bebé demonio, güey. Y el güey trata de encontrar a güeyes más malos que él, güey, o más poderosos que él, güey, para que se queden con este bebé demonio, güey, pero nunca lo logra, güey. Siempre el güey termina siendo más mamado que los demás, güey. Entonces, la verdad está muy chingona esta serie de Es un Belcebú. Saitama, ¿no? Prácticamente, güey. Pues no tanto, güey, pero sino que el güey tiene habilidades para pelear, güey. Es como un ¿Yusuke? Mikey, si quieres verlo así, güey. Ah, ok. Un Mikey. Como un Mikey de Tokyo Revengers, güey. Y el güey, haz de cuenta, conforme va venciendo a los güeyes de su escuela, güey, esos güeyes se le van uniendo, güey. Entonces, como que forma su propio ejército, güey. Está la waifu, que es una güerilla que sale, que es la niñera del bebé demonio, güey. El bebé demonio, güey, es de un bebé literal, güey, de pelo color verde, güey. Y sale siempre desnudo, güey, en todos los capítulos, güey. Hay un güey que es como un demonio teletransportador, güey, que está basado en Freddie Mercury, güey. Así, el mismo peinado, bigotito, güey. Y bien joto el güey. Bien joto, Bien, güey, con la joto, chingada. güey. I want to break free, dice. Está esa, güey, Belcebú, la neta, yo sí la recomiendo mucho. Es un shonen bastante chido. Yo sí me vi los 60 episodios, güey. Y más aparte me leí el manga, güey. Entonces, la neta, lo recomiendo. Pero es un enfermo. Hay partes donde flojea un poco, güey, pero la neta lo recomiendo. Otro que le recomiendo, este sí está en Netflix, güey, es Kotaro wa Hitori Gurashi, que es algo así como Kotaro-kun vive solo, que es precisamente, nos habla de un niño de 4 años, güey, que vive solo en una zona de departamentos, güey. Órale. La tienes que ver, güey. La tienes que ver porque ahí te explican por qué el güey vive solo. Okay. Y la última recomendación que les traigo es la del mayordomo, el Black Butler, ¿sí? Que este es un anime de 3 temporadas. Salió en octubre del 2008, güey. Y pues la neta está bastante, bastante chido. Es una recomendación, güey. Porque nos habla de la relación entre el conde Ciel Fantomive, un muchacho de 12, 13 años, con su mayordomo Sebastián Mike. Michaelis. Estos dos se dedican a resolver distintos misterios que solo a la Inglaterra del siglo XIX, güey. O sea que la neta está chido, pero pues aquí el giro de tuerca es que Sebastián, o sea el mayordomo, güey, es en realidad un demonio que tiene un contrato con Ciel, por el cual cuando termina de resolver un caso específico, aquel va a poder quedarse con el cuerpo del niño. O sea que, pues no mames, güey. Si resuelven acá algo en específico y cachido, güey, pues posee al chamaco, ¿no? O sea, el chamacón. Entonces, esas son mis recomendaciones para que no extrañen Spy Family. Ahora que termine, ¿tú cómo ves, mi estimado Ángel? ¿Alguna otra recomendación que puedas dar así de este tipo, más o menos shonen o algo por el estilo? Pues como le venía comentando antes, un anime que es bastante bueno, 50 capítulos, Sousou no Myojin, técnicamente son divididos en dos arcos, Okay. 25 y 25, pero es un anime bastante bueno de exorcistas. De exorcistas. Sí. Tousen no Magin. O Myojin. O Myojin. Ah, mira. Algo nuevo para ver ahora que tengamos tiempo. Lo podemos buscar. Y pues bueno, como dice Ángel, 50 capítulos, dos arcos, 25 y 25. Me parece bastante razonable, ¿no? O sea, bastante chulo. ¿Y si da miedo o no da miedo? Es más romance, drama, peleas, acción. Okay. Muy buenas escenas de pelea. Okay, va, para aventar nada, no, buena recomendación. Perfecto. Perfecto, anotada y escrita. Y buscada y resumida, dice. Y buscada y resumida. ¿Y tú, mi estimado Dante, qué tal?
Pues en el mundo de los videojuegos hay muchas noticias y esta semana, bueno, esta semana después del showcase de Bethesda, pues salieron muchas cosas. Ahorita lo que te comentaba, hermano, la semana pasada, Kojima había dicho que iba a hacer un juego en colaboración con Xbox, lo cual, híjole, tú sabes cómo es la gente, los fanboys y todo eso de Sony, güey. Tú sabes, no, o sea, le tiraron tanta tierra a Kojima. Y Kojima, pues quién, tú sabes quién es Kojima, hermano. Creador del videojuego de Solid Snake. Bueno, Metal Gear Solid. Su última videojuego que sacó con Norman Reedus y Guillermo del Toro. De Death Stranding. La verdad, muchos no lo entendieron, muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Pero pues Kojima es un donde pone el ojo, pone la bala, realmente es un gran desarrollador. Pues ahora sí que con colaboración de Xbox, como te decía la semana pasada, manera es como es la gente, ¿no? Que tira mucha mierda de los de Xbox. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo nos haces esto? Pero pues ahora sí que no tiene nada de malo. O yo no sé tú cómo lo veas, pero yo. Pues es lo que hablábamos, digo, Konami no es exclusiva de Sony, para empezar. Ajá. Entonces, pues, digo, o sea, lo No, comento pero porque... Kojima ya no está con Konami. No, Ya o sea, es. pero lo comento, güey, porque allí trabajó Kojima, ¿sí? Entonces, para empezar, desde ahí están mal, ¿no? Así como que, ¿por qué traicionaste a Sony? O sea, carnal, él trabajaba directamente para Konami. Que los títulos hayan salido para PlayStation es diferente. ¿Sí? Los de Konami. Pero pues, no, güey, o sea, pinches fanboys. Pueden comer caca. Sí, hermano, y pues bueno, pasando a esa noticia también, The Last of Us, parte 1. Bueno, primeramente, The Last of Us, parte 2, ya es uno de los juegos más vendidos. Entra en el top 10 de los juegos más vendidos, ya ahorita ya. Ok. Yo contribuí a eso. Ok. Sí, yo no. No tengo Play, si no, también había contribuido. Y ya está, ya va a ocupar mucho espacio The Last of Us, parte 1, para nuestra PlayStation 5 o PC. Pero también, pues oficial que también lo lanzaron para otra cosa por la que se enojaron los fanboys de Sony. Liberaron The Last of Us para PC. Y pues ya sabes cómo es la gente. Otra. Ahora Changos. también, amigo, una noticia. Yo la puedo tomar, yo la puedo decir como una noticia naca, Okay. porque incluye dos cosas bien nacas. Es oficial, Free Fire es patrocinado del Club América, del equipo mexicano de aquí, de los Méxicos. O Exacto, es sea, una noticia muy naca. las playas de la América ya van a salir aquí con el logo de Fortnite. ¿Me quieres decir eso? No, 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 Free Fire. Fortnite y Free Fire son dos juegos totalmente diferentes. Free Fire creo que fue primero. Y pues ahí es donde empezaron a salir los niños rata, güey, o sea, A ver, otra vez. como ¿Quién Counter Striker. va a patrocinar a la América, güey? Free Fire. Ah, ok, sí. Free Fire. Jodían los niños chiquitos. O sea que ya va a salir aquí la playera de la América con Free Fire en medio, Ajá, güey. güey. Imagínate lo que va a ser el grito para las mamás en casa. Que ya ves porque Free Fire sale una AK-43. En la pinche, en la Y, güey. Decir, no, ahora el América, ahora el club, ya me imagino, Club América apoya la violencia. Como si no se pelearan en los estadios, ¿no? Ah, mames, güey. Es que, bueno, o sea, sí se oye naco eso, pero lo que tú acabas de comentar, así de que las jefas van a estar, güey, es que a veces, no mames, la gente es bien pendeja, güey. Neta, neta, o sea, hace unos días hubo una noticia, güey, que aquí en Chalco, Estado de México, güey, unos niños se intoxicaron, güey, por inhalar marihuana, güey. Y yo me quedé así de, ¿cómo vergas te puedes intoxicar inhalando marihuana? Se supone que la marihuana, para quien no sepa, se supone que la marihuana, el componente que te hace elevarte, el que te hace viajar, a fuerzas se tiene que quemar. ¿A qué me refiero con quemar? Ya sea que te lo prepares en un cigarro y lo prendas, lo enciendas y ahí sí, lo inhalas, ¿sí? Eso es quemar, ¿sale?
Lo mismo pasa cuando preparas algo de comer, ¿no? Los componentes hierven y se queman. Entonces, es el TDHA o THD o como se llama esta madre, que es la sustancia de la marihuana que te hace. ¡Ah, esa, güey! Esa es la que te hace hacerte high, la que te hace ponerte hasta arriba, güey. Lógicamente, solamente lo vas a poder hacer si la quemas, güey. Pa' pronto, si la calientas, güey. Inhalada, güey, a menos de que se le hayan metido unas putas hormigas a estos mocosos de sexto año de primaria, güey. Es Y él cuando te queda lo de empezado la que sabe, intoxicación, a mí no se metan con mi marihuana porque la mía es buena. güey. Sí, güey, o sea, pero, o sea, las cosas que la gente se cree, güey, por Güey, diferentes. comieron algo, güey. A lo mejor comieron hasta pinche pez globo, güey. Y caen los pendejos. Sí, No güey. sé, güey. O sea, es un decir, o sea, pero no, o sea, la gente no sabe qué inventarle, qué echa la culpa a lo que considera malo, güey. Sí, exactamente, güey. Entonces, pues Pero no se ahí. pone a investigar la gente que es malo, qué efectos hace. Exactamente, pero pues bueno, así es la gente. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa con el Club América y su Free Fire. Exacto. También, amigo, pues la gran N circula un rumor de que posible te acerca un Nintendo Direct. ¿Tú sabes qué es un Nintendo Direct, amigo? ¿O lo has visto? ¿Lo has checado? Pues así que tú digas que, ay, güey, no mames, lo estoy esperando con ansias el Nintendo Direct. Pues no. ¿Y Pero tú, mi sí. estimado Ángel, qué? ¿Tú has escuchado qué es un Nintendo Direct? No. Ok, no has escuchado. Desconozco. ¿Has visto las E3 de cada año? Ya. Básicamente es eso, pero es exclusivo de Nintendo y siempre, pues como es en directo, Nintendo Direct lo hace desde redes sociales siempre. Entonces, anuncian videojuegos, regalos, descargas gratuitas, qué es lo nuevo para ¿cómo se llama? El Switch y todo eso. Básicamente eso, pues, pero pues mucha gente es muy fanática, me incluyo, yo también soy fanático de Nintendo, me encanta, tiene juegos épicos como Smash, como todos los Marios, tiene, ¿cómo se llama? Pokémon, que soy súper fan, entonces, Zelda. Zelda, ahorita estaban viendo lo de Zelda Breath of the Wild 2, creo. El 2. El 2, entonces, pues el 1 fue, no mames, fue un rompemadres que le rompió su madre al dios de la guerra, le rompió su madre a en ese tiempo creo que estaba Bloodborne, no me acuerdo quién, qué otros juegos estaban, pero le rompió su madre a todos. Gears of War, estuvo, no. Fue una masacre lo que hizo Breath of the Wild en la E3, cuando lo anunciaron. Todo el mundo lo fue a probar y dejaron todos los demás juegos. Y pues nada, hasta ahorita esas es son las noticias del mundo de los gamers para el día de hoy. Entonces, amigos, pues, cómo ven las noticias del mundo gamer? Tan culerona, sobre todo la de Free Fire. Sí, ¿verdad? Eso está muy, 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 muy naca. La saqué de los tibios. De los tibios. Sí, güey. No, ¿Cuál no. fue tu Wikipedia? ¿Qué ¿Qué pasó? más? ¿Cuál fue tu fuente, Wikipedia? No, de hecho, mi fuente es levelup.com. Visítenme. Infobae. No, mi fuente fue el perro Bermúdez. El de forma, ¿no, güey? El de forma, no mames. No mames. Free Fire, recuerden, amigos, Free Fire, Club América, juntos. Free Ahora sí van a. Fire, Club América. Ahora sí los vamos a odiar a los dos al mismo tiempo. Se cumplió el sueño. ¡Ay! ¿Eh? El sueño de quién sabe, pero se cumplió. Se cumplió. Pues bueno, mi estimado Dante, cerramos. Las No, noticias. aparte, cerramos junio. Ya hablamos de Harry Mason, William Birkin, Yo. de Joel Miller, de The Last of Us. Pues vimos historias, lloramos y pues hoy toca cerrar junio de los padres gamer. Y pues qué mejor con este personaje, ¿no, mi estimado Dante?
Sí, es un personaje que, pues, bueno, al principio no lo conocemos como padre, sino que lo conocimos como todo un guerrero, como hijo, pero siempre queriendo salvar a la humanidad. Yo a este personaje me encariñé bastante con este personaje y quiero, pero quiero que le dé la introducción, que lo presente mi amigo Ángel. Porque él, por eso él eligió también pues, estar aquí también, porque este personaje, pues, deja mucho en los corazones de las personas por las historias que trajo este videojuego. ¿Sí o no, amigo? ¿Tú qué me dices, Ángel? Bastante. ¿Y de quién estamos hablando? Pues exactamente de Marcus Fenix. Y pues. Marcus Pechos Parados Phoenix. Exacto. ¿Tú cómo lo ¿Qué? conociste? Fíjate, yo rara vez lo jugué, pero yo lo conocí por gameplays que veía en internet. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas del personaje? Fíjate que tiene un diseño no tan bromoso, no tan brusco, pero que te marca, ¿cómo se dice? Te impone respeto. Te deja ver las marcas de guerra que tiene luego, luego directamente en la cara, ¿no? De sufrimiento. De sufrimiento. Sí, es que ahorita que te empiezo a platicar su historia, vas a entender un poquito qué pex con este Marcus Pechos Parados Phoenix. Pechos parados, este sí es ¿Tú pechos dónde lo parados. conociste, Richie, a Marcus? O Pues sea, ¿en qué juego? era una tarde soleada del año 2. Nada, no mames. Ah, la tarde me estaba rascando la Me cola y de estaba repente. rascando los huevos. Yo lo conocí en Gears of War 3, güey. Voy a ser sincero, pues yo no había tenido la oportunidad de comprarme un 360. Hasta pues mucho tiempo después de que salió, ¿no, güey? El 360. Y cuando me lo compré, precisamente, güey, ese juego me lo prestaron, güey. El Gears 3, güey. Me lo Okay. prestaron y me dijeron, no, ma, es que está bien vergas, quién sabe qué. Y dije, va. Y lo acabé en 2 días, güey. Entonces, sí, estaba muy vergas, güey. Ahí conocí, pues, la historia incompleta, güey, de Marcus, güey, porque, pues, lógicamente lo jugué el El 3, 3. saltaste dos juegos. Me salté 2 juegos, después me quise regresar. Luego, pues apenas te comenté, ¿no, güey? Que en pandemia acabé el 1 y el 2. Que no he tenido otra chance de jugar otra vez. Y pues sí, güey. O sea, la neta de Marcus Fenix, sí sé, güey. No sé tanto, no sé a fondo. Así que tú digas, no mames, güey. En tal cómic es donde le hicieron la cicatriz de acá, güey. No, 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 no. Pero sí, sí conozco parte de su historia, güey. Sí, las bien mencionadas, por ejemplo, ahí donde se hizo la mayoría de las cicatrices fue en las guerras del péndulo, pero solito. Yo también quiero hablar de cómo lo conocí yo en el año del 2007, más o menos. Mi compa me habla, me dice, oye, pues vente a jugar, vamos a jugar a Xbox. Él ya tenía su Xbox 360, yo no. Y pues agarra y de repente me pone el Gears 1 y veo unas pinches granadas bien feas, unos como soldados con forma de papa en la cara, súper mamados y digo, ¿a qué es esto, no? Digo, se ve genial, ¿no? Y veo cómo vuelan o sea, un escopetazo y vuelan sesos, vuelan pedazos de carne por todos lados. Digo, wow, esto es mío, esto es lo mío, esto es lo mío. No sé Veo qué cómo sea, vuelan pero cabezas y con frases icónicas como, jaja, te acabo de quedar sin cabeza, estúpido, y cosas así, ¿no? O sea, dices, güey, ¿qué pedo? No, ¿qué pedo con este juego? Porque ya existía un Halo. Entonces, pero en un Halo, pues todo era todo muy lineal, era todo muy propio, Master Chief, respetuoso, todo un soldado, y a estos güeyes, me cago en la puta mierda, porque no, le fallabas a la carga de tu pinche, ¿qué se llama? De tu arma. O integrar en una metralleta, güey, una sierra, güey, capaz de partir a un cabrón a la mitad. ¡Oh! Llenaba de sangre toda la pantalla.
Entonces, yo dije, oh my god, me compré mi Xbox 360 exclusivamente para jugar Gears of War. La historia del 1, el 2, ya había salido el 2 cuando recién conocí el 1. Recién salía el 2. Entonces, y luego lo compré y cuando me enteré que iba a salir el 3, Day One, vamos, Blockbuster en ese tiempo todavía estaba a las 12 de la noche. Iba, regresé, ese mismo día lo acabé, en esa noche lo acabé. Y puro multijugador, hermano. Desde ahí puro multijugador, como 5 años de puro multijugador. Entonces, saqué casi todos los logros, solo me faltó uno. Que estaba, imagínate, para los 5 años que lo jugué, estaba muy cabrón sacarlo. Entonces, pues así yo conocí Gears of War y pues ya que dimos esta bonita introducción entre los tres, ¿qué les parece si me paso a contar un poquito de la historia de Marcus? Va a haber cosas que me voy a saltar porque son cosas que pues vienen más que nada en la historia de los videojuegos. También estará chido que pues también se la avienten, ¿no? También no jueguen. Háblanos de las guerras del péndulo, ¿Pero? háblanos más. Háblanos, vamos a hablarles de Marcus Michael Phoenix, líder del pelotón Delta e hijo del conocido científico militar Adam Phoenix. Es un soldado decidido e ingenioso que no se ve en sus actos como algo heroico, sino como una simple necesidad. Antes de su condena de Marcus, era un soldado condecorado y un gran líder. Ahora este héroe caído podría ser la última esperanza de la supervivencia de la humanidad. O sea, imagínate. Ese güey, Marcus Phoenix, era un soldado condecorado, pero por fallar a las órdenes, porque en lugar de hacer de ir por el martillo del alba, fue por su papá, y en el proceso su papá, entre comillas, se nos hace la murición, y pues gracias a que desobedeció las órdenes, pues lo encerraron a nuestro Marcus Michael Phoenix, sargento del Ejército de la Coalición de Gobiernos Ordenados, la CGO, protagonista y personaje principal de la primera saga del universo de Gears of War. Un muy reconocido militar durante la Guerra del Péndulo, ganó la estrella Embry, la más grande condecoración de todas sus grandes hazañas, en la Batalla de los Campos de Aspio, perdón, porque aquí le pusieron Aspo, pero es Aspio, bueno. Uy, perdón. No, no, es que ahí tienen que poner las cosas como deben de ser, amigo. O sea. Pues escribe el guión tú, cabrón, no lo leas de Wikipedia. Al igual que el resto de la humanidad, todo cambió para el después del día de E, el día de la emergencia. Aunque Marcus luchó valientemente con las tropas Locust durante 10 años, abandonó su puesto para rescatar a su padre científico Adam Phoenix. Pero por desgracia no pudo llegar a tiempo. Fue juzgado por negligencia y abandono en el incumplimiento del deber y condenado a 40 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Jacinto. Se mantuvo preso por 4 años hasta que fue liberado por su compañero y mejor amigo Dominic Santiago. Marcus reemplazó a Min Young Kim, ¿A el qué? anterior líder, ¿A qué? Min Young Kim. ¿A chingando a ese presidente de Corea del Norte? No, ¿ah? No, 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 ¿Eh? No, ese es Kim Jong-un. Jong. Ah, ok, güey. Sí. No, pero yo dije, ah, no No, mames. este está mamado y es pelón y ¿cómo se llama? Y está mamado. El anterior líder del pelotón Delta, después de su muerte a manos del general Ram. Esto lo has de recordar en Gears of War 1, que es cuando agarra literal, Ram agarra el pelón y le encaja la navaja. Además de generar junto al pelotón Delta, él detonó una bomba de masa ligera y destruyó una gran parte de la hondonada. Con respecto a su nuevo, ¿Su nuevo cargo? no, con respecto a su nuevamente, ah, no, no, perdón, es que con res ganando res respeto nuevamente. Ah, ya. No, yo pensé que ibas a hablar de, por ejemplo, ya ves que ¿cómo se llama el güero, güey?
Damon Bird. Este Bird, ya ves que cuando pasa eso creo que le dice, ¿no? ¿Y a ti quién te nombró jefe o algo así, ¿no? O sea, es que se cuenta que cuando mata, dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Le dice, pues hay que salir de aquí, o sea, nosotros nos vamos a cargar porque ahí sí es donde se nos aparece la Berserker. Ah, okay, sí. Pero Ajá, sí, ¿no? entonces Marcus los ayuda a Bird y a Cole a salir con vida de ese lugar con la Berserker. Ah, va, va, va. Pero eso es un poquito más adelante, tranquilo. Ah, uy, perdón por adelantarme, puta madre. Marcus participó en la operación Tormenta de la Hondonada, en la que se hundió la ciudad de Jacinto. ¿Te das cuenta? Están hablando de lo que ha hecho Marcus Fenix. Okay. Así como que no todo seguidito. Entonces, que es cuando hundió Jacinto, que ese viene en el Gears of War 2. Después de que la CGO se trasladó, Marcus luchó contra los sobrevivientes y los Lamben, que esto ya es en Gears of War 3, hasta que la CGO se derrumbó, fue tras el abandono del expresidente Richard Prescott. Marcus y el resto del equipo Delta se unieron con los Gears a bordo del CNB Sovereign. Tratando de sobrevivir junto con muchos otros civiles, Marcus está enamorado de la teniente Anya Stroud. Ya ves que te decía hace rato de Anya, ¿no? No, no, no es la misma, Anya. No, no es la misma, esta está más chingona. Bueno, no sé, no he visto la serie. Este se sintió atraído hacia ella desde el primer momento en que la vio en la primera vista de Gears of War 1, cuando van con el Raven. Y los recogen, ahí es la primera vez que ve a Anya y es donde se queda sumamente enamorado. En vista de que regresó junto a su madre, Elena Stroud, un campo de entrenamiento de Gears of War, de Gears, aunque el inicio de conocerse Marcus nunca se declaró a Anya lo que sentía por ella. Su mejor amigo Dominic Santiago se lo dijo, Anya, que entre más se tarde, pues Anya al menos se va a enamorar de él, ¿verdad? Ese pinche Dominic. Al finalizar la guerra, Marcus abandonó la CGO y se convirtió en el esposo de Anya Stroud y el padre de James Dominic Phoenix, Jamie, a quien James. nombró en memoria de su mejor amigo Dominic Santiago. Aquí ya nos spoileó de qué. Ay, no, claro, un juego que ya casi cumple 20 años, güey. Nos spoilerean que se muere Dominic, Exacto, güey. Pero pues apenas va a cumplir, o sea, apenas cumplió 10 años, tal le falta mucho. Salió en el 2009, cuando muere Dom. Pues Marcus no solía pasar mucho tiempo con sus padres debido a los largos periodos que en estos pasaban trabajando, por lo cual pasó bastante tiempo con la familia de su hermano Dominic y su familia, llegando a ser considerado un Santiago. Ah, Pues, okay. de Hasta hecho, al Dominic lo conoce desde morro, entonces. pero haz de cuenta que él no era el mejor amigo de Dominic. A chinga, entonces quién era el mejor. Dominic tenía un hermano mayor Ajá. y él era su mejor amigo. O sea, y cuando el hermano de Dom falleció, o sea, murió en la guerra del péndulo, se empezó a juntar más con Dom. Pero Dom, porque en este tiempo Dom ya estaba casado con María, que es la esposa de Dominic, que Sí. es la que en el Gears of War 2 vemos que pues A ver, la a ver, a sobrina ver. de. ¿Y los papás de Dominic también se murieron? Los papás de Dominic, sí, O sea, ellos murieron antes. mames, pinche Epic Games dijeron, tenemos un personaje llamado Dominic, vamos a ver cómo le jodemos la vida, ¿no? Ya sé, vamos a matar a sus padres. Ah, ok. Primero mataron a su hermano, güey. Luego a sus padres, güey. Luego a su esposa y a sus dos hijos, güey. Por eso te digo, güey, O así sea, pinche por Epic eso. Games. Cuando inicia Gears of War 3 vemos a un Dom totalmente acabado. O sea, que se descuidado, ya se descuidaba, ya no estaba tan musculoso, ya la barba se le había dejado, ojeras, todo estaba madreadísimo, Dom. Sí, güey, por Que eso es. dije, no mames, pinche Epic Games se pasó de verga, güey. Exactamente. Y por ejemplo, el papá de Marcus. Se dedicaba, o sea, este cabrón, o sea, si hasta donde vamos en Gears of War 5, este cabrón se dedicaba a hacer cosas para, según, proteger a la humanidad. De hecho, los Locust son Gears, o sea, transformados, mutaron.
los mutaron los mismos científicos de la coalición de gobiernos ordenados, la CGO. Eso es lo que vemos, ¿no? Cuando precisamente Dominic tiene que matar a María, güey. No, ahí lo que vemos es que a María la torturaron. Ah, perdón. Estaba sumamente torturada. Ahora lo que le querían hacer a Birdie y a Cole cuando caes en las cápsulas esas, ¿no? Exacto. Ya. Pero apenas habían, ahí ya tenía meses de que habían atrapado a María. Y a Bert ya apenas lo habían capturado. Sí, por eso. Sí, por eso a Bert no le hicieron tanto daño. De hecho, vemos a un Ty Calizo, que lo atrapa ahí este Scorch. Y nada más en el proceso de bajar y encontrarlo, del proceso de ese ratito que lo encuentras, ya lo torturaron y el güey, tan cabrona fue la tortura, que vemos cómo se nos desvive él solo, ¿no? Con una Nasher, se la pone en la cabeza, en el El que pecho. encuentras, ¿no? Como la navecita esa del barquito. Ajá, e incluso Marcus dice, no puedo creer que le hayan hecho a alguien tan fuerte. Él podía agarrarse a putazos con un boomer, con los esos que hacen boom, los grandotes. Él indica que él tenía, porque Ty Calizo fue como un Tarzán de la vida real, güey. Ajá. O sea, él vivía en la jungla, güey, se dedicaba a pelear con osos, con tigres y todo el pedo, güey. De hecho, casi mata a Marcus cuando lo encuentra y se hacen amigos, güey. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Okay, somos valedores, pero primero intento matarte, cabrón. Ajá, es que haz de cuenta que Marco lo fue a buscar. O sea, ya eran amigos, pero Marco lo fue a buscar. Pero este güey ya como vivió mucho tiempo fuera de la civilización, fuera Ah, de okay. comunicación con la gente, al momento que vio a Marcus lo quería cazar, güey. O sea, no sabía que era Marcus. Sí. Ya cuando tiene la lanza y lo tiene de frente, es cuando Marcus dice, ah, soy yo, y que no sé. Ah, va. Eso viene en cómics. Ya. Okay. Ah, bueno. Y aquí también nos indica que Marcus exactamente tenía una mala relación con sus padres, porque pues aparte de que siempre lo dejaban con la familia de Santiago, porque pues era científico, su papá y se dedicaba a hacer un chingo de cosas. Bueno, él hizo el martillo del alba, él hizo que la reina Mirra, ella tiene esos poderes de controlar a los locus por su sangre, por los experimentos que hicieron con ella. Y pues, bueno, aquí me dice que 10 minutos las llamadas de grupo gratuitas tienen un límite de 1 hora. Entonces, bueno, junto a Carlos, Marcus se unió a la. Carlos, Santiago es el hermano de Dom. ¿Vale? Junto a Carlos, Marcus se unió a la coalición rompiendo la tradición de su familia al no presentarse a la academia Oracle a los 17 años de edad. A pesar del deseo de sus padres, ¿quién deseaba que Marcus fuera un científico? Adam Finnick quería que Marcus fuera científico y no un guerrero. Y como buen hijo lo mandó a la verga. La guerra ya llevaba más de 75 años cuando Marcus y Carlos fueron enviados a Safur para proteger a la oleoducto de Inmulsión. Allá la emulsión era aquí como el petróleo. La emulsión, ajá. Ajá. Era solo un cebo en ese entonces. Marcus se negaba a usar el casco, pero en vez del casco usaba un pañuelo. Fue tomado como aceptable, siempre y cuando estuviera bien oculto. Él estaba en Alpha 5 junto a Carlos durante su periodo de servicio de Zafur. Participó en el incidente de la frontera. Zafur Marday, Dominic Santiago, Ty Calizo y Bernadette Mataki. Esta pinche Bernadette se escribe bien raro su apellido. Mataki. También eran miembros de la 26ª Infantería Real de Tiro. Cuando uno de los mejores amigos del sargento Mains murió en combate, cuando recibió la noticia, fue a su cuarto y dijo: ¡Mierda! Mi amigo lo vengaré. Con tono de venganza. Oh, Oh, mierda. perro. En esa batalla, Marcos se hizo a cargo de un ASP independiente y detuvo el avance del ejército de la URI, que es con los que tenían la batalla de, ¿qué se llama? Del péndulo.
que a otro ejército. Es como aquí, no sé, digamos, el ejército de México contra el ejército de Rusia, ¿no? Que es los Petmans. Haz cuenta que el otro ejército es la URI en los campos de Puente Aspo. Pero no fue capaz de todo para salvar a su mejor amigo Carlos Santiago, que se suicidó por una granada después de ser herido. Para Marcus no fuese y tratara de salvarlo. O sea, para que pues, Marcus tampoco se fuera con él, ¿no? En un puente, después de intentar destruir la ASP independiente, la batalla de la isla Iron Man, Ah, no sé, güey. 3 años antes del día E. Ajá, es que, por ejemplo, en el Gears of War 4 inicias en esa isla Iron Man, que estás Ajá. peleando contra el URI y vas a tomar el martillo del alba. ¿Vale? Okay. Lugar natal de Tai Kaliso. Llevó a Marcos a luchar para expulsar a la URI de la zona, quienes habían invadido y masacrar a los habitantes de las aldeas cercanas. Aquí Marcos conoció a Tai, quien en ese momento solo era un aldeano con sed de venganza por la destrucción de su aldea y el asesinato de su familia por parte de la URI, por lo que a Marcos no le costó convencerlo que se uniera a la COG. Además de crear una buena amistad con él, la CGO logró expulsar a la URI de la isla. De hecho, la URI se tuvo que fusionar con el gobierno de coalición cuando pasó lo del día E, el día de la emergencia. 10 años después del día E de la emergencia, la decisiva batalla de Efira, Marcus abandonó su puesto en vano intentando salvar a su padre, Adam Phoenix. Como resultado de ello, fue encarcelado por cobardía y falta de obediencia a las órdenes y se salvó de la ejecución debido a que sus ejemplares acciones en la guerra del péndulo, Dominic Santiago declaró por él, pero fue en vano. Fue condenado a 40 años en cárcel de máxima seguridad de Jacinto, donde fue prisionero. El número de prisionero fue el 098356-GX, en la celda de bloque 38, donde obtuvo la cicatriz en su rostro. En la prisión fue donde tiene la cicatriz en su rostro, que todos ya conocemos, Ok, ¿no? por lo que entendí, güey, ahorita ya te regresaste, ¿no? De tu resumen que diste al principio y ahorita ya nos empezaste a hablar un poquito más en específico, ¿no? Más a detalle, exactamente. Sí, o sea, trato de saltarme cosas así, de cosas que puedo, pues, decirle del videojuego, ¿no? Que son rápidas. Aquí las explican mucho. Tras 4 años en prisión, los prisioneros son liberados por el coronel Hoffman. Deja a Phoenix en la cárcel, Dom libera a Marcus y ambos luchan para escapar de la prisión abandonada. Logran escapar a bordo del helicóptero King Raven. Justo antes de que una Corsair emerja del suelo, Marcus y Dom se encuentran en el Escuadrón Delta, compuesto por Dom, el soldado novato Anthony Carmine y el teniente Min Young Kim. Delta es el desplegado rápidamente en el campo para localizar al desaparecido Escuadrón Alfa. Aquí lo voy a resumir un poquito porque, pues, aquí sí les voy a platicar toda la historia, ¿no? Básicamente, al principio de Gears of War 1, Marcus lo rescata a Dom para que puedan, porque ya hay cada vez menos guerreros que puedan estar combatiendo contra los locos. Antes de escapar, pues ya se sale la Corps y casi los alcanza y pues logran escapar. Se une al equipo Delta, que está compuesto de Anthony Carman y Min Young Ajá. Kim, que es El presidente de Corea del Norte. el presidente de Corea del Norte. Y pues Okay. ahí ya no existe Corea del Norte y pues lo tuvieron que mandar a los putazos. Y pues básicamente ya los mandan a recuperar, tienen un aparato que les va a ayudar a mandar un misil de masa ligera a los túneles de los locos, porque aquí creen que pues nada más son unos cuantos túneles y pueden liquidar a todos los locos. Entonces van a mandar un misil de masa ligera. Básicamente todo el juego te mandan a... tienes que bajar a un túnel, colocar, es como...
una onda expansiva Okay. que te deja detectar cada movimiento y puedes detectar todos los túneles. El chiste es que bajan, tú la colocas, lo activan y pues sí les manda o sea, unos cuantos túneles, pero no les manda todos. Entonces Bert encuentra un aparato donde vienen todos los túneles de los Locust que han hecho. Y dice, pues ya utilizan ese, al último, pues lanzan pues se enfrentan contra el general Ram, lo matan y pues bueno, lanzan el misil de masa ligera desde el océano, pero no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo impacto porque son demasiados locos. O sea, el planeta entero es una colmena. Entonces no le sirvió de mucho. Es donde pasamos a los eventos de Gears of War 2. En los eventos de Gears of War 2 se basa básicamente en los problemas de Dom y que los Locust pues tienen un éxito muchísimo más grande porque básicamente son clonados, son clones. Ok, a ver, nos vamos a Gears of War 2 y hablamos de los problemas de Dom. Con María, o sea, de que está Ajá. buscando a su familia, María y todo eso. Y en el primero hablamos de cómo Dom saca a Marcus Fenix de la cárcel. Exactamente. Y en el 3 vemos cómo se desvive Dom. Exactamente. ¿Por qué? O sea, porque se basa en lo que es la guerra Sí, güey. y la historia de Dom, porque la de Marcus ahí, o sea, no tiene como una gran historia. Marcus nada más sigue las reglas y. ¿Por qué chingados hablamos de Marcus y no de Dom, güey? Bueno, porque Marcus sigue vivo. Ese pequeño detalle, güey. Es un pequeño detalle que también tuvo un hijo, entonces, pero, o sea, la historia de Dom es una de las mejores historias en los videojuegos, realmente, si ustedes ya la vieron o ya la vivieron tantito, lo que fue nada más, por ejemplo, Gears 2 y Gears 3, tienen el dolor de ese güey. En Gears of War 2, ahí vemos que pues Dom está en búsqueda de María y está preguntando por todos lados, incluso María le está preguntando. Marcus tiene un plan de bajar a la abandonada para que puedan ver qué tanto les hizo daño la bomba de masa ligera del Gears 1 y ver qué tanto están haciendo los locos abajo, porque están desapareciendo ciudades y ellos no saben cómo las están desapareciendo. A lo que encuentran que un gusano gigante está haciendo los túneles y está derrumbando las ciudades como si provocara un terremoto y huevo, la tira a la pinche ciudad. Entonces, en base al gusano, matan al gusano, pero dicen, pues, ¿qué podemos hacer para que estos güeyes, pues, matar a la gran mayoría, ¿no? Y pues deciden inundar ¿cómo se llama? Pues el planeta entero. Entonces lo que hacen es derribar, o sea, van y tiran todo lo que es Jacinto, que era supuestamente el último rayo de esperanza. Para el momento en que derriban Jacinto, se inunda todo. Todos los túneles del Locus se inundó porque estaba el océano y todo eso, y ahí se inundó completamente. Entonces ahí se murieron la gran parte de los Locus. ¿Vale? Y ahí acaba, bueno, no, no, también la parte de Dom, digo, no estoy tocando tanto el tema de Dom porque estamos hablando de Marcos. Pues Pero parecía que estamos hablando de Dom. aquí cuando bajan a la abandonada, encuentran a un superviviente sale en Gears 1, que es un viejito, y le dice que él conoce a María y que probablemente la tengan secuestrada, los Locust. Es donde le dice a Marcus que lo apoye a buscar a María y Marcus accede. Cuando encuentran a María, la encuentran en una situación muy deplorable, demasiado demacrada, abierta del cráneo, o sea, ya no estaba viva prácticamente. La seguía viva, pero ya no, ni siquiera lo reconocía. Entonces, Dom toma la opción de desvivir a su mujer. Obviamente esto le afecta y quiere matar a todos los locos.
ayuda a Marcus a derribar Jacinto. Y pues bueno, ellos dicen, pues bueno, ahorita qué nos queda, pues el mañana, ¿no? Inicia el Gears of War 3, Dom, como decía, ya está demacrado, ya está triste, se le ve las marcas de que ya se descuidó totalmente. Pasan escenas donde él se dedica, pues, a empinar el codo, Mili. Entonces, pues, ya hay pocos sobrevivientes. Ahora está saliendo una nueva especie que se llaman los Lamben. Y estas madres son como, agarran cualquier cosa viva y se implantan en él, ya sea locus, humanos, lo absorben y lo convierten como una especie de zombie. Ajá. ¿Has visto los documentales que hay un insecto que puede pasarle un bicho a otro si lo puede controlar? Sí, güey. Ah, haz de cuenta que se basaron en eso. Ajá, pero los que lo contagian es la emulsión. Y es cuando dicen, ven morir una persona y ven que se transforma. Dicen, todos estamos infectados. Básicamente un virus T. Ajá. ¿No? Y pues ya empiezan a luchar y al principio pues sobrevivir para el barco, llevar municiones y comida, pero el barco, ¿qué crees? Que lo ataca un leviatán y pues le toca a Marcus de desmadrar ese leviatán, ¿no? Y pues desmadran el barco completo, pues les toca ir a investigar con el teniente Hoffman a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué regresa Prescott? ¿Ves que te decía en una parte que Prescott los abandona? El Ajá. Prescott. Ah, pues aquí regresa y le da un CD, como un DVD, a Marcus. Es que le está dejando un mensaje a su papá. Ajá. Que todavía sigue vivo. Se va a poder desaparecer. En la isla. Entonces, ahí es donde dice, pues tenemos que ver qué pedo con Hoffman, dónde está la isla. Llegan con Hoffman, les explica cómo está el pedo, obviamente tienen que matar a un chico de locos, ya que Hoffman les dice dónde está la isla, tienen que encontrar un submarino, donde va a tener que ir a una ciudad grande para buscar un submarino y provisiones. ¿Qué crees, amigo? En este proceso, Dom, están atrapados, hay Lambert humanos, Lambes locus, hay locus y están atrapados. No pueden salir. Está atrapado Marcus, Tom, Anya, Sam, Bert, Cole. Están atrapados y no pueden salir. No, perdón, Bert y Cole no están. No, Bert y Cole no están en esa parte. No. Entonces, Tom toma la decisión más importante: agarra un camión de gasolina, lo conduce a través de un túnel, se da vuelta para regresar, le dice unas palabras a María de apuesta que no esperabas que terminara así, María. Marcus le grita, Tom, no, y empieza la canción de Mad World y se nos muere, ¿no? Se sacrifica por la banda. Ese día yo lloré mucho, lo admito. Lágrimas de macho. Sí, lágrimas de macho, ¿no? De macho, no, por otro macho, ¿no? Eso se oyó muy feo. Pero bueno. Sí. La lagrimita del dolo. Sí, la lagrimita acá. Y pues, aquí sí ya se nos muere. Pues, aún así, pues la tiene que seguir peleando por Don, por todos. Y pues llegan a una ciudad grande, encuentran el submarino y pues tienen que llegar a esa ciudad por submarino, ¿vale? Entonces no pueden llegar porque hay tormentas alrededor de la isla que no los dejan permitir llegar por barco, por avión, por otro método. Tienen que llegar por submarino y hay muchas trampas. Pues bueno, es que si llegan, ¿qué crees? Se encuentran a su papá. Pero para esto la reina Mirra ha estado dando lata, carnal. Y pues quiere matar a Marcus, perdón, a Adam Phoenix, porque construyó un aparato que va a destruir a todos los Lamben, Locust y todo lo que esté infectado con la impulsión.
Entonces, para esto, pues ya Cada que llega dices Marcus y pues detiene a la reina. emulsión, güey. ¿Mande? Cada vez que dices emulsión, güey, me imagino la pinche emulsión de Scott. La chingadera esa que te daban ¿cómo se dice? De tragar, ¿qué era? ¿De bacalao? No, no me acuerdo de qué chingados era. ¿A dónde, güey? Tu micrófono está apagado, Ángel. Está. ¿Nunca probaste Era esa creo que emulsión? de bacalao, hígado de tiburón. Ajá, güey. Sea, fíjate, todo esto que ya les platiqué, no manches. Ya, oh, nunca les había terminado de decir aquí qué pex. Pues no, güey, pero nada más he escuchado que ese güey es acá de guerra y héroe de guerra y su pinche madre. Ah, Pero no no, es. por ejemplo, ahí ve, encuentra a su papá. Ah, bueno, y que ha sido un buen hijo y la chingada, pero ¿qué pedo con su lado paterno? Espérate, estoy hablando de Marcus Fenix, de su historia. Okay. O sea, ahorita ya, acabando Gears 3 es cuando ya es papá. Acaba los Gears 3, va, güey. Ya veo, ya vamos a acabar Gears 3, no te preocupes. Digo que me lo recorté más rápido así, por lo que me sé. Okay. Y pues bueno, para esto Mirrat está. Tiene como mascota un escarabajo que lanza fuego. Entonces, es de las partes más difíciles en locura, güey, que puede haber en Gears. Ajá, porque está muy cabrón. Una vez me tardé como 6 o 7 horas tratando de acabarlo y no estuvo bien, perro. Pero bueno, el chiste es que, bueno, en este caso, pues derrotas a Mirra, la derribas del escarabajo, y en eso ya sale el papá de Marcus, Adam Phoenix. Y les empieza a decir, ustedes van a tener que vivir el mañana. Dice, ¿por qué, papá? El papá de Adam Phoenix inyectó parte de la emulsión para poder encontrar ¿cómo se dice? Una cura. Y es la que está lanzando a todo el mundo mediante un aparato de ondas. ¿Me escuchan? Sí, güey. Ah, perdón, es que me dejé Perdón escuchar. por ponerte atención, chingada No, madre. es que escuchaba un ruido y de ahí lo dejé escuchar y dije, ah, cabrón, ¿pasó algo? Pero bueno, y le dice, ¿pero qué hiciste, papá? Y le dice, no, pues me inyecté para que ustedes pudieran vivir y probar la cura del mundo. Y funcionó para todo el mundo, pero para mí ya no hay tiempo, ya no voy a poder sobrevivir. Y el papá de Adam Phoenix se deshace ahí en sus brazos de Marcus. Por TV sale la reina Mirra y le dice a Marcus Phoenix, pero qué fanfarrón. Tanto tú como tu padre quieren hacerse los héroes, siempre inventando cosas para destruir al mundo y pues siempre lo logran. En eso Marcus saca el cuchillo de Dom y se lo encaja en el estómago a Mirra. Y le dice, esto es por Dom, por todos los Kirk que mataste, perra. Y ahí es donde se nos muere la reina Mirra. De ahí terminan que Marcus se va a la playa quitándose ¿qué se llama? El paliacate. Se queda mirando hacia el horizonte y llega Anya. Le dice Marcus, dolido de su papá, de la pérdida de su papá y de la pérdida de su mejor amigo. Y le dice, ¿qué nos queda, Anya? ¿Qué nos queda? Y Anya dice, el mañana. Y ahí es donde acaba Gears 3. Para Marcus, ¿sí? Llega Gears 4. Inicia con un joven, James Dominic Phoenix, pues dices, ¿qué onda, no? Pues este chavo, ¿qué va a hacer si ya no existen los locos? ¿Qué pasa, no? Y pues aquí es donde
pues empiezas a jugar una historia contra peleas contra unos robots, quieren robarse un aparato para que los ayude a tener electricidad de una aldea y cosas así, ¿no? Pues en fin, llegan las cosas, pero empiezan a salir unos monstruos parecidos a los locos. Pero estos salen de capullo, salen del piso también, o sea, pero no salen como un hoyo de la emergencia como antes, o como que se están creando como en un capullo en el suelo. Y ellos le esos hombres que es Kate, Dale y James Finn de Marcus, y empiezan a ver qué onda. Entonces llegan estos monstruos y desmadran el cuerpo de Kate, que es donde llevaban ay, no me acuerdo cómo se llama esa madre. Bueno, esa madre que da luz, como un generador. ¿Útero? Un generador. Ah, una madre que da luz, no que da a luz. Ah, ok. Que da luces, lleva Perdón, güey, perdón, perdón. una vagina enorme. Ah, Yo por eso dije un útero, güey. no, yo soy más explícito. Y pues bueno, el chiste es que dicen, solo tenemos que ir a un lugar para que nos puedan explicar dónde, y le dicen, Del, ¿y qué? ¿A dónde? A casa. Llegan a la residencia donde está de los Phoenix, y pues hay una escena muy, muy triste, que entras a Anya, la entraron en la parte de atrás de la residencia Phoenix, y ahí está su lápida, y entras y la ve, y le toca y James le dice, mamá, y no sé qué. Corte B, entran a la casa y entran y ven a un viejo, pero mamadísimo y experimentado, Marcus Fenix. Y le dice, bienvenido a casa, James. Híjole, no mames, esa escena estuvo bien poca madre. Aquí es donde hablamos de un Marcus como padre. Okay. Como padre, híjole, es muy preocupón, porque en los acontecimientos del 4 y del 5, James es muy aventado. Le dicen, oye, no, no hagas esto. No lo hago porque pues esto puede implicar la victoria de la guerra. Y Marcus siempre lo regaña. Le queda viendo así, no tienes que hacer eso. ¿Por qué haces eso? Se le queda viendo feo nada más pues a los mozos. Y ya se va de, pero pues Marcus era igual. Esa mamada, ¿no? Esa Marcus. Pero ahí vemos un Marcos preocupado por su hijo, preocupado por. Porque llegan. Hay un gobierno, ahí el gobierno ya está, ya no es fresco, ya lo lleva una presidenta, ¿cómo se llama ahorita el nombre? Pero ella lleva todo el gobierno, entonces tiene a James como inspector, porque se robó el. Se llama fabricante, en lo que se robaron para generar la luz. Ah, okay. Entonces los empiezan a perseguir el gobierno y llegan a casa de Marcus, empiezan a desmadrar la casa de Marcus. Entonces este pinche Marcus, ahí se nota la ¿por qué te metes en pedos? Te dije que no hicieras esto, te dije que no dejaras a la co, que no, primero que no te unas a la co, después no te salgas de la co, que no te unas a los rebeldes, que Que no dejes a únete a los los rebeldes. rebeldes. Parece que James, todo lo que le dicen, no lo hagas, parece que le dicen, hazlo, güey. Sea, no Bien, me bien, bien, papá latinoamericano. exacto. Dices, no mames, yo así, no mames, qué pedo con este compa. Imagínate. Llega Gear 5, la quinta entrega. ¿Qué puedes esperar de una quinta entrega, no? Pues algo que te pegue, pero algo que no te impacte tan cabrón, ¿no? Aquí tienes que tomar dos decisiones, porque empiezan a hablar de que Kira tenía, ¿cómo se llama? Descendiente, que era la mamá de Kate y Kate.
Entonces, llega una parte en Gear 5 donde Kate se libera de ese control de la reina Mirra para que ella no pueda controlar los bloques. Porque ella de repente entra en un estado de shock y puede controlar a los bloques. Ya se llámese un locus normal, un locus grande, un locus puma, puede controlar todo. Pero ella todavía no tiene tanto control en eso. Entonces ya se quita eso, pero al momento de que se quita cuando hace el electroshock, revive a su madre, que supuestamente había fallecido en Gears 4. Entonces, esta morra, al momento de revivir la mamá de Kate, hay una escena donde agarra, estaba el amigo negro, James y Kate. Llega Mirra y agarra a Dell de un lado con unos tentáculos estilos y agarra a James del otro. Tú tienes un cuchillo y te van a elegir a quién quieres salvar, a Dell o a James. A la fecha todos no sabemos cuál es el canónico. Pero imagínate, yo la primera vez salvé a Dell para ver la reacción de Marcus. Al momento que salvas a Dell y le pones el cuello a James, te lo mata. Pues al momento de que caen escombros, se salvan él y Kate, regresan con Marcus. Marcus dice, ¿dónde está James? Y le entregan los engranes. Son como los identificadores de la. Y ya luego se pone este Marcus. O sea, no, James, tú no. Te pega, te entra la tristeza. Pero pues es Marcus y no lo pongo. ¿Sabes cuál es el pedo que yo le veo a esta decisión, güey, del Gear 5? Que todavía no han dicho cuál es la canon, güey. O sea, por el hecho de que no te digan cuál es la canon, tú ya no sabes si sí le pega chido al Marcus Fenix o si no, no le pega chido, güey, la verdad. Entonces, pues yo siento que eso le quita como que mucha emoción al juego, ¿no? Que existan las dos opciones, ¿no? Sí, o sea, es que te cuenta que todavía no se sabe, o sea, estamos buscando Gear 5, los Gear 6, para ver cuál es la decisión correcta, o sea, si realmente muere James o muere Dell. Ese es el pedo. Entonces, o sea, Marcus Fenix, ¿por qué lo elegí como un padre? ¿Por qué? Como uno de los padres aquí de Día del Padre. ¿Por qué? Porque este güey realmente se sacrifica por James, o sea, realmente dice, se preocupa. James no le haga caso, güey, es un pedo, güey. Porque este güey, o sea, se preocupa por ser preocupado, lo metió en 40 años en la cárcel de su papá. Porque vivió con su mejor amigo. Falleció su esposa. Tuvo que él confiar solo a este James. Nunca le hizo caso, o sea, digamos que el final canónico, o sea, que James muera, güey. Imagínate, Gear 6, ¿cómo va? ¿Cómo vemos a un Dominic acabado? ¿Cómo vamos a ver a un Marcus Fenix acabado? Entonces, sí va a estar algo, yo creo que en la próxima entrega, si es el canon que muere James, vamos a ver a un Marcus Fenix, pues, sin su hijo. Vamos a ver cómo se va a ver, cómo van a manejar esa historia. Y pues, ahora sí que pues esa es la historia de este joven amigo Marcus, pechos parados, ¿Tú cómo ves, Ángel? Interesante, interesante, hay que jugarlos, ponerlos a prueba. ¿está el Gears of War Judgment?
Ese juego está muy bueno, muy buena historia, pero no trata de nada, nada que ver con Marcos. Las historias de Marcos vienen Gears 1, 2, 3 y Gears 4 y ahorita el 5. O sea, del 1 al 5, todo sale Marcos. Todo sale Marcos. Véanlas, jueguenlas, la está súper recomendado. No sé tú, Rich, ¿qué tienes en el X4? No, güey, todavía no. Lo iba a empezar a jugar, pero pues bajé el 3, güey, me puse a jugar el 3, ¿no? Ah, no, pues sí. No, juega el 4, la historia está muy buena, te va a gustar mucho. Lo tengo también en mi perfil, güey. Ya sabes que no hay pedo. Tú, mi estimado Ángel, ¿qué hasta, tú me has jugaste el. Dices que el 2, ¿no? El 2. El 2, el 2, el 2, la historia de María. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué sientes? Bastante, digamos que intriga porque hubiera estado mejor si hubiera jugado desde el 1, o sea, seguir de corrido la saga. Me hubiera gustado más. No tienes Xbox. No. De hecho, lo jugaba cuando iba al ciber, a un ciber. Sí, porque Gears 1 salió primeramente para PC. Pues si te puedes hacer un Xbox, por lo menos un Xbox Fat, ya están más baratos, los grandes negros, los gorditos, muy resistentes, muy buenos. Cuando quieras te presto mis licencias para que acabes todos los Gears y vas a saber toda la historia y vas a decir, wow. Para mí es una de las grandes historias, hasta fue el logotipo de Gears. Y la verdad es una de las historias que más me gustan. Y amigo, ¿no tienes unos gatillos? Déjame llorar a gusto, güey. Sí, es que yo sé, la historia de Dom. No, no es cierto. Lo que pasa es que pues, tengo gripa y, ay, hijo de su pinche madre. Pero bueno, a eso estamos aquí. Y pues sí, sí tengo unos pequeños datos ahí, mi estimado Dante, si me quieres apoyar, por favor. Ah, oh, sí, espérame, ahí está. Yo nada, estoy esperando que el día que se fijen en nuestro podcast, güey, el día que Nintendo nos demande por estar ocupando sus pinches cancioncitas, ya es que Nintendo te demanda de todo, cabrón. Eso sí, pero no creo que se fijen en youtubers tan pequeños como nosotros. Ah, el pinche día que nos llegue la notificación, les voy a decir, ah, huevo, la voy a Sí. enmarcar, güey. Amigo Ángel, solo para que no tenga ningún pedo, aquí hasta tomamos en la cámara, tú fumas. Ah, bueno. Sí, no hay bronca. Yo nada más porque estoy enfermo, güey. Pero si no, yo ya me hubiera echado unos cigarros, ¿eh? Ahí No, sí. hombre. Este compa fuma más una puta chimenea, cabrón, no Pero sí, tú dale, tú dale. Pues mira, mi estimado Dante, los datillos que te traigo. Pues mira, la voz de Marcus en español de España, la españolada, es doblada por Javier Gamir. Mientras que en español para Latinoamérica es doblada por Sebastián Yapur. De hecho, güey, hacen un, ¿cómo se llama? Un cameo en la película de Deadpool 2. Al final de la película le dice, ves que Sebastián Yapur también hace la voz de Coloso. Ah, okay. Ajá. Y le dice Deadpool a Coloso, di mierda, por favor, di mierda. Ah, bueno, muy buena esa. Oficialmente Marcus Fenix mide 1,85 m y pesa 110 kilos de puro pinche músculo poderoso. También otro datito que te traigo, mi estimado Dante, es que Marcus es considerado como el héroe más famoso de Microsoft Studios, solo por detrás del Master Chief de Halo, ¿no? Entonces, ¿Qué te decía? el más conocido es el Master Chief y enseguidita está Marcus Fenix, abajito de él, ¿no?
Marcus Phoenix suele decir frases ba bastante divertidas, pero con su dosis de humor negro. Sí, güey. Sí, efectivamente, güey. Te iba a decir, él es el que dice, oh, mierda, me destrozaron las hortalizas, pero no, creo que es Cole, ¿verdad? Exacto, dice, oh, mierda. Unos huevos. ¿Que la voz de Cole es la de Picoro? Sí, ¿no? Ajá. Ok. Por las cinemáticas y por algunos de sus diálogos. No, espérame. No, no es la voz de Picoro. De hecho, la voz de Cole, el que hace el doblaje de Cole en español latino, ya falleció. ¿Sí, güey? Sí, por eso le cambiaron tristemente en el Gears 4. El Gears 5 tiene otra voz. No tiene el mismo impacto, la verdad. ¿A poco sí, güey? Sí, güey. Yo estaba pensando que sí era la voz de Piccolo. No, güey. Se asemejan bastante. Sí, tienes razón. Se asemeja bastante, güey. Sí, como dice Ángel, se asemeja y sí, no es este. No es, no, no es este. Piccolo, güey. Piccolo. Es Emilio Guerrero y sí, como dices, Emilio Guerrero ya. Sí, porque créanme que toda la comodidad de los cuatro, dijimos que cambiamos la voz a Metacode, ¿eh? Dijimos, hay que investigar qué pedo, ¿no? ¿Por qué la cambiaron? ¿Cómo pedo? ¿Qué? Nada más que pues, se nos vivió. Se nos fue. Bueno, bueno, pues ahí ya. Otro datillo ahí que no tiene que ver con Marcus, pero sí con la saga. Por las cinemáticas y por algunos de sus diálogos, güey, parece que el arma favorita de Marcus Phoenix es el MK2 Lancer. Al parecer. Porque es la con la que sale en las cinemáticas, güey. Fíjate, güey, esto es bien curioso, güey. Epic Games se tardó más de un año en agregar a Marcus, güey, desde su primer concepto de arte hasta su versión final de Gears of War. O sea, el juego ya estaba tan avanzado, pues, lógicamente en ese año, que el diseño se tardó un año entero, güey, el de Marcus solamente, en ser agregado, güey. Eso no lo sabía. Muy buen dato. Fue parte del Escuadrón Omega, el cual aparece en Gears of War Judgment. De hecho, en Gears Judgment nada más escucha en la radio de la voz de Mark un pedacito. Pero ya con eso ya te veniste en seco. Por eso ya viene de blanco todo el cuarto. Ah, güey, no mames. Acabo de, ahorita que dijiste llené de blanco, no tiene nada que ver, güey. Pero hoy salió el sexto episodio de la serie de The Boys, que se llama Herogasm. Algo así como. Ajá, güey, algo así como el orgasmo del héroe, o como la orgía del héroe, güey. Pues se supone que unos güeyes montan una orgía de superhéroes en su casa, güey. Entonces. Llega uno de los chicos, el que es este, el LM, el leche materna, güey, llega y primero lo choca un güey que está todo desnudo y lo llena, güey, aquí y así de, pues ya sabes, ¿no? Dice, güey, oh, maldita sea, necesito un baño, abre la puerta, güey, y en eso lo rocían todo así, ¡fraa! Está bien cagada esa parte, güey. Como Scary Movie, ¿no, güey? Cuando estás todo flaco. Pero así se ve bien cabrón, güey. Todavía le dicen perdón. Y ese güey, no mames. Se ve bien cagado. Está bien chido esa parte, güey. No sé por qué me acordé de eso. Tal vez por venir así. Sí, sí. Te gusta el semen. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿No? Ah. ¿No? ¿No? Dice aquí. Antes del lanzamiento de Gears of War en los primeros trailers, el rostro de Marcus parecía mucho más delgado, más cercano a las proporciones faciales normales y sin cicatrices. Lo que mencionaba Ángel, ¿no? Así de que el diseño del personaje, o sea, era muy imponente, pero a la vez como que muy raro, güey, no sé. Un sí, pedazo. Parecía una papa gigante, güey. ¿No? Es que son las papas todas como enormes. Ajá, güey. Parece una cabeza de papa ese, güey. Ya el último datito que te traigo, mi estimado Dante, dice sí. Dice, Epic Games mencionó que dieron a Marcus sus cicatrices faciales como una manera de darle una mirada veterana,
una forma de mostrar que él había vivido la acción del combate y la guerra anterior en carne propia. Como la baseball. No, sí, la verdad, qué buen trabajo también, Sebastián Yapur. Trabajísimo en inglés, también está súper genial tu juego, recomendado al 100%. Mi estimado Ángel, ¿tú algo que nos quieras decir, algo que nos hayas comentado, algo que te guste del juego? Sus ojos azules. Ah, gracias, pero yo hablo del juego. No, pero no tiene ojos grises, ¿no? Yo los vi azules. Pues no, el que tiene los ojos azules es Bert. Bert sí tiene los ojos. ¿Por güero? Por güero. No, sí, güey, pero se le ven azules, güey. Combina con la madura. Perdón, soy daltónico. ¿Verdad, güey? Es que así no se ve. Tiene un gris muy claro, los ojos de Marcos. Perdón, yo no sabría decirles, yo me enfocaba más en los pectorales. Chile, no sé. Para mí que te enfocabas más en las armas. También, güey, también. Armas largas de fuego. Armas largas de fuego, exactamente. Armas largas de fuego. Y pues sí, mi estimado Dante, así está esto, así está esta onda de Gears of War. Y algo que se me olvidó de comentarles la semana pasada, sí, es de que no olviden suscribirse con nosotros, ya saben, Geekmanía SD, ahí. Geekmanía SD, ahí, acuérdense de suscribirse para que les lleguen las notificaciones de todas las idioteces que decimos, ¿no? Ah, también hay de activar las notificaciones. Y ahí está robando mi línea, hermano. Claro que sí. Las notificaciones están apareciendo de tu lado derecho arriba. Arriba. ¡Ándale, ahí mero! Es que antes aparecía en mi lado derecho, es que no abajo, pero ya. Es que la cuenta tuvimos que mover. ¿Sale? Entonces, no hay problema, amigo. No se olviden de eso. Ángel, espero que te haya gustado. Yo sé, güey, que es difícil a veces un poco hablar, y más cuando tratas de entrar a la dinámica de dos güeyes que ya tienen rato que se conocen. Pero pues sin pena, hermano, tú di lo que tengas que decir. Sí, tú nunca temas interrumpir, hablar. Ya, si te quieres dedicar a esto, quieres hacer esto, pero tienes poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco, no te digo, ah, ya, quítatela, ya, no. Pero poco a poco, antes de correr, hay que caminar, güey. Entonces, pues, yo la verdad te deseo mucho éxito. Cualquier cosa que hagas, pues, nosotros la vamos aquí a decir. Aquí tenemos a Ángel, que reaccionó a tal video, a Ángel que jugó COD, a Ángel que hizo esto, que hizo lo otro, y pues aquí cosas cuentas con nuestro apoyo, hermano. Aquí estás en tu casa cuando quieras aparecer. Me parece bien. Entonces, pues, Dante. Amigos, al haber ganado su tiempo, cuídense mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas nalgadas. Dale, pues, bye.